que yo que, que yo sepa este he tratado con un gran respeto a todas las autoridades y ellos han este tratado al sindicato con un gran respeto eh, lo que pasa es que el señor sigue eh, con su amparo si él no debiera nada pues yo no sé por qué se amparó estamos jugando a, a diferir todas las audiencias desde abril del año pasado que él se amparó no hemos podido concretar lo que es la suspensión definitiva de ese amparo y que se vuelva a enviar ante la ante el propio la propia área jurisdiccional que es ante un juez de garantías. Entonces, esta situación, eh, él puede decir miles de, de mentiras, yo lo que sí les digo es que el desfalco sí fue de 900 millones. No nos olvidemos de 200 millones de impuestos de Hacienda, 207 millones, que ya hay una denuncia penal del oficial mayor, que nos descontaron el IRL y nuestro dinero no fue a parar Hacienda. Ese dinero, Hacienda no hace nada. Nosotros nos lo descontaron para crear un fideicomiso y pagar los seguros de vida de los trabajadores. Tengo seguros de vida desde el 2008 que no se pagan por más de 200 millones de pesos. Entonces, claro que son los 900 millones que siempre yo he dicho. Son 700 millones de Istecali, 200 millones de nuestros impuestos que no fueron a parar Hacienda y que se creó un fideicomiso con contubernio con el sindicato y que el sindicato solapó el que no se pagaran los seguros de vida. Y que hay personas que siguen sin poder haber cobrado ese derecho a su seguro de vida, como lo tenemos con todos los gobiernos donde hay contrato colectivo. Entonces el señor puede decir, pues yo nomás les digo que el que diga que sí desvió el dinero, que pagó nómina, que pagó lo que, lo que haya pagado. Entonces, ¿para qué crean una ley de egresos y de ingresos? ¿Para qué hacen el ridículo de mandar un presupuesto al Congreso si no va a res respetar en qué se va a etiquetar el gasto? ¿El gasto es el gasto público? de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos contribuimos a ese gasto público.